Es que si le erras, tenés que dar un beso a la gorda que está en la tribuna. Por favor, cambia la cara, please. Claro, vos porque te quedas acá. Pero entendeme, es un pequeño sacrificio que tengo que hacer para casarme con este millonario. Por favor, tómatelo como si fueran unas mini vacaciones. Y vos, tómalo como la última vez que me ves la cara. ¿Te quedó claro, mamá? Hoy viene un grupo de empresarios mexicanos a verte jugar. Si jugás como vos sabés, es probable que te compren este dinero. ¿Que me compren, Rianti? Te dice que me puede jugar a México como profesional. Es mi sueño, Rianti. Depende de vos. Señorita, no me diga que ahora le gusta el fútbol. No, el fútbol no. Es otra cosa la que estoy buscando. Es un poco peligroso quedarnos acaparados. Además, su padre sabe que el avión vino en horario y va a empezar a preocuparse por la tardanza. Bienvenida a casa. Wow, pero qué cambiado está todo. Manhattan. ¿Puedo creer que después de tanto chat por fin están? Miren cómo ha crecido mi hija en 5 años. Te quiero presentar a Mercedes, mi mujer. Bueno, qué linda, ¿no? Más linda que en las fotos. Mercedes pensó en vos y para que no esté sola, la trajo a vivir con nosotros a Maxi, su hermana menor. ¿Su hija? No, hermana. ¿Qué hay en esos sobres? Esta es nuestra canchita, nosotros estamos entrenando. Lo siento mucho, pero este terreno fue vendido. ¿Quién lo compró? ¿Quién lo compró? No sé, ni me importa. Yo vuelvo en media hora y quiero encontrar el terreno vacío. No, ¿vieron? No. Esta es la escritura de ese club horrible. Cálmense, de acá no nos van a echar. Cuando yo vaya a México voy a mandar plata y si no compramos esta cancha vamos a comprar otra cancha. Justamente eso te quiero hablar, vení. Lo que no entiendo, ¿pero qué crees? ¿Ese potrero inmundo con ese grancho adentro? No te vas a México. ¿Cómo que no? Los mexicanos no compraron tu pase. ¿No le gustó cómo jugué? Sí, pero alguien pagó más por vos. Es otro club, nos vamos a Italia, a España. No, es un empresario de acá. ¿Y para dónde quiere que juegue? Justamente lo que quiere es que no juegues nunca más en tu vida. ¿Cómo que no juegue nunca más en mi vida? ¿Se puede hacer una cosa así, Rianti? ¿Legal eso? Sí, es legal. Entonces quiero saber el nombre de esa persona. ¿Quién compró mi pase? Porque llegó la hora de vengarme. ¿Vengarte de qué? Dale, perdiste. ¿No está buenísima? Oh, esa remera nos usa, esa remera acá nos al palo derecho, esos hombres. ¿Por qué no le preguntas a tu hermana si se llama? ¡Mira, basta! ¡Puedes parar de tocar! ¡Sos insoportable!
esto? Te dije mil veces que no quería bailecitos en la partida, ¿no me escuchaste? ¡Ay, hello! ¿Qué parte no entendiste? De ahora más, acá las reglas las pongo yo. ¿La de qué? ¿La? Vení para acá.